Hola a todos, hoy os voy a enseñar a realizar una pulsera con tuercas, de estilo Shambhala. Para esta manualidad voy a utilizar 13 tuercas, de diámetro de 8 milímetros. Hilo de cola de ratón, de color morado, tijeras y mechero. Lo primero que voy a hacer es cortar un trozo de 40 centímetros de hilo de cola de ratón de color morado. Le hago un nudo en un extremo, cojo las tuercas por el otro lado, las voy metiendo. Voy a meter 11 tuercas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tuercas, así. A continuación lo voy a poner en este aparato, voy a dejar un rabín por aquí, que va a ser luego el cierre, lo agarro por aquí, por este lado, para que quede tenso y trabajar mejor. Quedan aquí las tuercas y tengo que cortar otro trozo de 2 metros de hilo de cola de ratón. Lo doblo por la mitad, lo cojo por el medio y lo coloco aquí al empiece de la pulsera. Voy a hacer un nudo plano de macramé. Pongo este hilo por aquí encima, este lo paso por encima del otro y lo saco por este lado, así. A continuación hago lo mismo, pero empiezo por el otro lado, por el lado derecho. Pongo este por encima, este por aquí, lo paso por aquí y aprieto. Hago lo mismo otra vez, coloco aquí arriba y lo hago en total 4 nudos, 3 nudos y con este 4 nudos. Pongo la siguiente tuerca aquí y hago los nudos debajo otra vez. Este aquí, este por aquí, este por aquí, igual que antes. Aprieto la tuerca ahí, la coloco, que quede bien colocada. Hago lo mismo por el otro lado. Otros 4 nudos igual. 3 y 4. Ahora coloco otra tuerca debajo y hago otros 4 nudos. Uno, primero por la izquierda, luego por la derecha, empiezo, luego otra vez por la izquierda, para que quede plano el nudo, y luego por la derecha. Siguiente tuerca, y hago lo mismo. Como es todo el rato lo mismo hasta que termine, voy a parar de grabar el vídeo y luego os sigo explicando lo que hay que hacer. Bien, ya tenemos puestas las 11. Hemos hecho 4 nudos al final. Y ahora vamos a coger una tijera. Vamos a cortar los rabos que nos sobran. Apretamos bien esto antes. Cortamos los rabines, dejamos un milímetro. Los dos rabines estos. Y le damos con el mechero para quemarlo. Así un poquito, quede bien pegado. Así los rabines, que ya no se deshace. Y a continuación vamos a hacer el cierre. La cruzamos así, los dos lados, los dos extremos. Cogemos otro trozo de cordón de cola de ratón. Así, lo ponemos por la mitad, cogemos por la mitad, lo ponemos aquí debajo,
vamos a hacer otros nudos iguales, este por aquí encima, alrededor de los dos extremos, así. Metemos por aquí debajo y los atamos los dos así. Y ya quedan atados. Hacemos lo mismo por el lado derecho. Y le damos, le hacemos más o menos 4 o 6 nudos, por ejemplo. 3, 4, 5 y 6. De la misma forma, ¿eh? Primero hay que hacerlo con el lado derecho, luego con el izquierdo, todo el rato es lo mismo. Así, ahora cogemos la tijera y cortamos también los rabines que nos sobran. Y le damos con el mechero para que no se deshaga. Pegamos bien. Por aquí también, lo mismo. Quede bien pegado. Cerramos. Este sería el cierre y ahora para terminar les hago este nudo que tenía aquí y pongo una tuerca por este extremo y le hago un nudo que queda un poquito largo porque va a ser lo que nos va a dar juego para abrir la pulsera, más o menos así. Con el otro extremo hacemos lo mismo, metemos otra tuerca y hacemos el nudo más o menos a la misma medida que el otro nudo, para que queden igual de largos los dos rabos. Así. Más o menos. A la misma medida. Cortamos con las tijeras lo que nos sobra aquí, debajo del nudo. Y con el mechero. Con el mechero vamos a quemar el final. Ya queda pegado. Le damos toquecitos así, así queda más pegado. Con los dedos no, que nos quemamos, ¿eh? Con el mechero. Mejor. Bien, así ya está. Pues esta sería la pulsera. Para ponerla tenemos que abrirla así. Metemos la mano. Cerramos en la muñeca, cogiendo por las dos tuercas de los extremos. Ya nos queda cerrada. Y esta sería nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.